Hay problemas atrás ya, ¿eh? Porque ya se han quedado bastante descolgados. Los que venían por atrás. Hay problemas atrás. Y ahora vamos a ver con el ansia con el que va Melvin a por Jack. A ver si el francés respeta. Ay, he pisado arena, tío. Me quedo muy descolgado. He pisado arena. Joder, descolgadísimo. Me quedé. Se me acerca el de atrás, eh. Vale, me acabo de alejar del alemán que venía detrás, me he acercado a los dos de delante. ¿Qué tal, Pairo, tío? No, tío, he acelerado pronto, derrapo, me vuelvo a descolgar. Esta curva es la que peor se me da de todo el circuito. Me descuelgo de los de delante y se me acerca el de atrás. Esa puñetera curva, tío. Uy, la penalti. Esto le deja la victoria bien al español, ¿eh? Porque parecía que el francés iba siguiendo ahí bien el ritmo, pero esa penalti lo mata. Ah, que no la cumple todavía. De no haber cumplido la penalti todavía me parece un poco absurdo, ¿eh? Hostia, no jodas. No, no. Hay futuros reales. Uy, Melvin, te vas a llevar otra penalti más. Te vas a llevar otro medio segundito. Ahí está. Un segundo para Melvin. Estoy alejándome del de atrás. Ya, claramente. He ido ligeramente largo aquí. Y esto me acaba de matar, ¿eh? Este derrape me ha matado. Me ha matado. Porque esto va a hacer que solamente me pueda acercar al francés, pero no adelantarlo. Ese derrape me ha matado, tío. ¡Emilio! Ya está, ya he cumplido, ¿eh? Pegadito, pegadito. Nah, me van a faltar metros, eh.
Me van a faltar metros para pillarle. Nah, me han faltado metros para pillarle, tío. Tenía que haberlo adelantado antes en la recta. Luego ya aquí en estas curvas es muy, muy complicado. Pero bueno, está bien, tío. Todavía no, Caraplas, todavía no. ¡Oh, Pelucas! Muchas gracias, tío, por esa raid grande, tío. Muchas gracias. Ahí intentando cazar el segundo puesto, no ha podido ser. No ha podido ser, pero muchas gracias, tío. No ha podido ser. Buena, Jack, tío, enhorabuena por la victoria, tío. Maravilloso. El Monster Frag, como ha salido el cabrón, ¿no? No, 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 no. Te has tirado contra mí, amigo. Uy, Melvin. Nibbles por detrás ya, ¿eh? Ha llegado Nibbles, bien, Nibbles, bien, vamos, vamos. ¡Oh, pero un segundo de penalti! Puede ser, tío. A ver, este francés es más rápido que yo, pero va muy al límite en cuanto al derrape y demás. Y puede que cometa algún error, que se le vaya en algún momento el coche. Le pueden ocurrir cosas al francés, ¿eh? Uf, casi me mato, tío. Le pueden penalizar aquí al francés, ¿eh? No, no le penalizan. ¿No va un poco yéndosele la olla al francés, tío, con los derrapes? O sea, va drifteando a saco. Va drifteando muchísimo, tío. Muy exagerado. Y la pena es que Nibbles se va a quedar aquí, tío. Nibbles dando las largas. Vamos, Nibbles, va. Que puedes. Yo creo que va demasiado a saco el francés con el derrape, tío. No veo. No me penalices, ¿eh? Que me cago en tu padre como me penalices, Gran Turismo. Vale, he librado la penalti, ¿eh? Pensé que me la llevaba yo ahí. ¿Lo hace aposta? Sí, sí, claro que lo hace aposta. Porque es lo que llevo explicando todo el rato, que ahora puedes llevar los coches así. Y a mí eso pues no me gusta un pelo, tío. Puedes llevar los coches así y sales con suficiente velocidad de las curvas. El problema es que, claro, si yo lo adelanto y me pongo por delante de él y él sigue lanzando las curvas así, la va a lanzar aunque yo esté por delante. Y me va a meter una estampada que... que voy a acordar media vida de ella. Se me ha escapado un poco ahora, ¿eh? Esta parte yo la he hecho un poco con el miedo. No, qué mala salida de curva. Me ha patinado el coche. Oh, esto sí que me deja fuera, ¿eh? Esto sí que me deja fuera de carrera, tío. Esto ya me deja muy fuera, tío.
como no la cague él. Fijaos, una mala salida de curva justo antes de una recta larga, estás muerto. Estás ya eliminado de la batalla ya. He ido yo tan a lo loco como él, tío. Ha hecho una mala curva él, se le ha lanzado el coche muy lejos, pero yo he hecho la curva tan mal como él, tío. ¿Qué le ha pasado a Nibbles, tío? Ah, qué pena, tío. Ha sido clave ese momento en el que he perdido. Está muy pegado a él y he perdido ahí la buena salida de curva, y luego a partir de ahí ya he intentado ir demasiado rápido, he intentado hacer más de la cuenta y ya he cometido muchos fallos, tío. O penalti lo han matado. Pues no sé. Bueno, dice Nibbles que ha dicho Nibbles que desastre. O sea. Pues está, carrera limpia, segundo. Muy bien, perfecto. No ha sido la más intensa del mundo al final, una pena las dos últimas vueltas, o vuelta y media, pero bueno.